Espero que el Real Madrid se haya dado cuenta que en Europa, andando, no le ganas a nadie. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Partido horroroso del Real Madrid. Las cosas hay que decirlas cuando suceden. Y hoy el Real Madrid ha demostrado que hay veces en las que ganar no es sinónimo de haber sido mejor, de haber jugado bien, de haber controlado el partido o de haber sido pragmático, como por ejemplo fue el propio Real Madrid en el Clásico o el otro día durante muchos minutos en el Martínez Valero contra el Elche. Hoy, a mi modo de ver, el Real Madrid ha hecho el peor partido de lo que llevamos de temporada y eso que el equipo ha salido bien durante los 10-15 primeros minutos, ha salido intenso, ha salido con ritmo, ha salido a dominar al Shakhtar. De hecho, se ha encontrado con el primer gol muy pronto, ese gol número 1000 del Real Madrid en Copa de Europa, obra de Karim Benzema, pero no sé por qué, no me preguntéis, ha sido marcar ese gol el Real Madrid y venirse abajo por completo en todos los sentidos. Defensivamente un horror, Alaba y Militao han presentado una fractura que no habíamos visto en todo lo que llevábamos de temporada. En ataque, Vinicius estaba errático, Benzema no aparecía y el centro del campo estaba naufragando por todos los lados. Ancelotti, que había salido con este 11 que ya veis aquí en pantalla, con Lucas Vázquez haciendo de extremo derecho en ese 4-3-3 por delante de Carvajal, y el resto súper reconocible, el 11 que esperábamos. Pero claro, esto lo hablábamos en el partido de la primera vuelta de esta fase de grupos, cuando se goleó al Shakhtar. Ya decíamos que bueno, que el Shakhtar al final es un equipo muy débil defensivamente, pero que tiene jugadores que le dan un muy buen trato al balón. Como ha dicho Valdano durante la retransmisión, dejar pensar tanto a un grupo de brasileños nunca es buena idea. Hoy el Real Madrid ha marcado ese 1-0, se ha relajado y ha dejado jugar al Shakhtar. Claro, el Shakhtar sufre muchísimo en defensa. El Shakhtar seguramente a nivel defensivo sea uno de los tres peores equipos de la Champions, sin lugar a dudas. Pero si le dejas tener el balón, si tú te relajas, si tú no aprietas, lo vas a pasar mal. Mudrić, que no Modric, ha hecho un partido tremendo y no es más que un crío que se ha coronado en el Santiago Bernabéu porque también el Real Madrid le ha dejado hacer lo que ha querido y porque Carvajal ha sufrido mucho en esa banda derecha. Como os digo, ha sido un partido en el que hasta sobre todo el 2-1, que casi es una jugada aislada, la del segundo gol del Real Madrid, ha estado totalmente irreconocible el equipo de Ancelotti, pero por lo que os estoy comentando, porque ha estado mal en todas las líneas. El único que ha cumplido, porque cumple siempre, es Courtois. ¿Da para preocuparse esa imagen del equipo justo antes del 2-1? Bueno, a ver, si tiene continuidad, evidentemente sí. De hecho, yo he habido momento justo antes de ese segundo gol en el que daba por hecho que íbamos a tener un pinchazo. Yo daba por hecho que o empatábamos o perdíamos porque el Real Madrid no reaccionaba. Se llegó al descanso y cuando llega al descanso el Real Madrid en esta situación, tú dices, bueno, a ver, ya con el descanso Ancelotti hará una charla o hará alguna permuta, el equipo cambiará porque esta imagen no se puede mantener. Había ya silbidos en el Bernabéu, pues todo lo contrario, el equipo ha salido peor todavía, totalmente desconectados. Y lo que os decía en la entrada del vídeo, ya no es que le dejes el balón al Shakhtar o no, porque al final tú puedes tener una manera de entender el partido en la que dices, bueno, voy a jugar de una manera más contemplativa, sin tener tanto la pelota, dejando que el rival tenga algo más el balón, pero yo funcionando al contragolpe. No, es que el Real Madrid ha dejado la pelota, los tiempos, el ritmo, todo a un Shakhtar que ha sido muy, muy, muy superior durante muchos minutos. Por suerte el Real Madrid tiene a día de hoy una pareja ofensiva absolutamente letal, que incluso en el peor partido de los dos, en lo que llevamos de temporada, han sido decisivos. Dos asistencias de Vinicius, dos goles de Benzema. Precioso ese 2-1, en una jugada en la que también participó Casemiro, con una pared de tacón al propio Vinicius, y esos dos destellos al Real Madrid le han bastado básicamente para no salirse de manera completa de un partido en el que, ya os digo, el Bernabéu estaba empezando a ponerse nervioso y, lo que es peor, si hoy el Real Madrid por empatar o perder, te complicas muy mucho el pase a octavos de final de la Champions porque tienes que jugar en casa del Sheriff, que no es el mejor equipo de la Champions, evidentemente, pero ya te ha pintado la cara una vez, y luego tienes que jugar en casa contra el Inter de Milán, que ya sabemos que le ganaste, que es un equipo que se te da bien, pero no deja de ser el Inter de Milán y es un equipo que perfectamente te puede pintar la cara.
Lo bueno es que el equipo ha ganado, el equipo luego se ha permitido a Ancelotti haciendo algunos cambios, quitó a Carvajal a falta de unos 20, 25 minutos más o menos en un partido en el que Carvajal ha sufrido mucho, se ha notado ahí esa falta de ritmo, él dice que está al 100%, pero hoy se ha visto que no estaba al 100%, y por lo demás yo creo que hoy hubiera sido un buen día, por ejemplo, para que Camavinga tuviera más minutos, porque a Aramaí le faltaba ritmo, le faltaba intensidad en todo momento, y para que otro tipo de jugador sustituyera a los que, a mi modo de ver, ya empiezan a notar cierta fatiga. Hoy, por ejemplo, he visto a Benzema quizá demasiado cansado, y eso que el otro día no estuvo contra Leche. He visto al centro del campo un poquito sobrepasado en muchos momentos, porque cuando Casemiro, Kroos y Modric no pueden tener el balón, no tienen el control del partido y les toca correr demasiado sin esférico, el Real Madrid lo pasa muy muy mal, porque este equipo con este centro del campo está construido para dominar y para marcar el ritmo del partido. Cuando este centro del campo, cuando este Real Madrid es incapaz de marcar el ritmo del partido, pues el Madrid sufre, el centro del campo sufre, Toni Kroos juega mal, Luka Modric juega mal, y bueno, Casemiro ha jugado relativamente bien comparándolo con los últimos partidos del propio Casemiro, porque ha tenido que multiplicarse físicamente, ha ido llegando y además ha participado en ese segundo gol del Real Madrid, pero vamos, el nivel global del equipo ha sido muy, muy bajo, y como os he dicho, Vinicius y Benzema han sido letales, han tenido varios destellos que han supuesto dos goles importantísimos, pero por suerte les tenemos a ellos, porque hasta ellos han jugado mal en el día de hoy. En este tipo de partidos se suele decir que partido para olvidar, y yo diría todo lo contrario. Hoy es un partido para tener muy en cuenta. Hoy el Real Madrid se ha dado cuenta, valga la redundancia, que así no se va a ninguna parte, que sin intensidad, sin tensión y sin igualar por lo menos actitud y a trabajo al rival, es muy probable que pierdas muchos puntos en Liga y partidos importantes en Europa. Hoy has tenido la suerte de que el Shakhtar ha sido blando arriba, porque ha llegado muchísimo, ha tenido mucho dominio de esférico, mucho dominio de tiempo del partido, pero ha sido blando arriba, y que Vinicius y Benzema se les ha encendido la luz en dos momentos clave, porque si no, ya os digo que el resultado hubiera sido peor. Pero otro partido como el de hoy, me da igual el rival, y es muy posible que el Real Madrid se vaya con un disgusto grande a casa. Y por disgusto grande no estoy hablando de un empate en una fase de grupos de la Champions o tal, sino de una derrota, incluso dependiendo de la entidad del rival, podría ser incluso una derrota dolorosa. Ahora bien, por acabar el vídeo de una manera un pelín optimista, las dos jornadas que quedan le dejan al Real Madrid una muy buena posición, incluso para acabar como primero de grupo en esta carrera hacia los octavos de final. Tiene 9 puntos, es verdad que quedan 2 encuentros todavía, pero la realidad es que, aunque parezca que está apretado el tema, yo creo que el Sheriff, por muy bien que haya empezado, va a tener que aflojar, es evidente. Considero que el Real Madrid, de hecho, le tiene que ganar sí o sí en la próxima jornada, y si todo va según lo previsto, llegaremos a esa última fecha contra el Inter de Milán, con los deberes hechos, sin demasiados agobios, porque el Real Madrid, es algo que ya hemos dicho muchas veces, tiene la plantilla que tiene, es mejor que, por ejemplo, la del Barcelona, que eso siempre está la comparativa ahí, pero es muy, muy, muy inferior, si lo queréis ver así, a la de otros claros candidatos a la Champions. Entonces, cuanto antes dejemos las cosas hechas, los deberes hechos, mejor, porque, repito, el Real Madrid tiene lo que tiene, va con lo justo. A día de hoy no se puede permitir, por ejemplo, un constipado de Vinicius o constipado de Benzema. Ya no os quiero ni contar que se lesione Courtois o que se lesione Militao, por poneros varios ejemplos. Así que vamos día a día, pero con la intención, repito una vez más, de acabar con esta fase de grupos con una nota más o menos decente, el equipo en octavos de final, y si puede ser como primeros de grupo, mejor. Y dejando eso a un lado, a ver si la próxima vez Ancelotti se atreve más con el tema de los cambios, porque hoy, repito, el equipo estaba dando síntomas de fatiga casi desde el minuto 35 y ha tardado una eternidad en hacer los cambios, y no es una plantilla tan tan larga como para castigar con minutos a gente que ya demostró el año pasado que está para pocas alegrías en este sentido. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.